Si tú fueses conmigo, iré. Pero si tú no vas, yo no voy. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Qué? Aleluya. Que si yo voy contigo, tú vas para la garra. Y si yo, aleluya, y si yo digo que en este momento no voy, tú no te vas a mover. Alabado sea el nombre del Señor. Mira lo que le estaba diciendo. Este caballero. Cuidado, pastora, con los caballeros de la casa. Aleluya. Que son valientes. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Oh, gloria a Jesús. Aleluya. Pero era que la presencia de la representante de Dios le iba a infundir a Badá la confianza que él y sus hombres estaban necesitando. Tú no sabes, gloria al nombre del Señor, mujer, que cuando tú te pones ahí al lado, aleluya, tú infundes esa confianza. Que cuando tú hablas de parte de Dios, tú le das confianza a tu familia. Y dice el verso 9: iré contigo, le dijo Débora. Voy a ir contigo. Y esta mujer estuvo dispuesta a dejar su hogar. ¿Cuántas están dispuestas a dejar su hogar? Estuvo dispuesta a dejar su seguridad. Aleluya. Estuvo dispuesta a dejar su zona de confort y acompañar a Bará a la batalla. Hoy estamos dispuestas. Pero ella le dijo: ¿sabes qué? No será tuya la gloria de la jornada que vas a emprender. Porque en manos de quién, ay, 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 en manos de mujeres, en manos de mujer venderá Jehová Sisara. Gloria al nombre del Señor, aleluya. En manos de mujer, Dios ha de entregar la victoria. Como Dios ordenó, subió con ellos al monte Tabor y con 10,000 israelitas. Que no te creas que allí había 9,000. 8,000, porque sabe una cosa, Dios nunca, aleluya, va a pelear y va a demostrar que Él tiene la victoria habiendo de menos en el otro ejército. Eso es lo bueno del Señor, que siempre gana la victoria habiendo de más en el otro ejército. Gloria al nombre del Señor, porque Dios no necesita de número, con Él solo, aleluya, abrir su boca. Y cuando se enteraron que Bará y sus hombres estaban en el monte Tabor, aquellos dieron órdenes de salir a la batalla a su poderoso ejército. Yo me imagino con la arrogancia que los caracterizaba, a los que se creen tener poder, a los que confían en sus armas, en sus tropas, en sus caballos, pero los que Sisara jamás imaginó era quien era el que iba de frente. No era Débora, no era Bará, no era los 10,000. Allí iba Jehová Dios de los ejércitos. Así fue, gloria a Jesús, que ese ejército vio la victoria de parte del Señor. ¡Qué lindo Dios! Un ejército numeroso y bien armado frente a otro ejército casi desarmado y con pocos hombres. Pero esa es la manera en que Dios obra. El altivo será humillado y el humilde será exaltado. Y aún más, y aún más, no es con ejército, no es con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová Dios de los ejércitos. Aleluya. El Señor usa lo débil para avergonzar a quien, aquellos que se creen fuertes. Usa el necio para avergonzar a aquellos que se creen sabios. Alabado Dios, aleluya. La enseñanza es
cerrarnos la boca para intentar destruir la familia, nuestra casa. Pero hoy le decimos en el nombre de Jesús, aleluya, salta o te saco, salta o te saco. Alabado sea el nombre del Señor. Hoy Dios nos entrega la victoria en nuestras manos. Hay victoria de parte de Dios. Hay victoria, hay victoria. Hay victoria, hay victoria. Hay victoria, avanza, tía Rosaria. Hay victoria, mujer. Hay victoria, hay victoria. Hay victoria, hay victoria. Hay victoria delante de la presencia de Dios. Que se salga del camino. Que se salga del camino. Dios va proclamando victoria. Fuerte no va a estar entregada en nuestras manos. Veamos lo que veamos. Veamos lo que veamos. Hay victoria. De parte de Dios. ¿Dónde están las mujeres de guerra? Pasa al frente, mujer. Pasa al frente. Pasa al frente. Llénate de fuerza en esta mañana. Llénate de valor, aleluya, en esta mañana. Pasa al frente, mujer, pasa al frente. Hay una encomienda que Dios ha delegado en tus manos. ¿Dónde están las mujeres aquí? ¡Ay, dónde están las mujeres! Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya, que el enemigo ha golpeado fuertemente.
Chío. Alabado sea el nombre del Señor. Es una mujer de influencia, gloria a Jesús, positiva. Aleluya. Y el enemigo ha querido, amén, aleluya, sacarla del camino. Ha querido darle con todo. Pero en este día, en este día, en este día, aleluya, se levanta una Débora. Se levanta una Débora. Aguerrida por su casa, por su familia, por lo que Dios le ha entregado en sus manos. Dios la quiere caminando. Dios la quiere gozosa. Dios la quiere en victoria. Aleluya. ¿Cuántas veces le vas a pedir al Señor, Señor? ¿Cuántas veces, sierva? ¿Cuántas veces, Abashakia, Abashaya, le vas a pedir al Señor, Señor? Señor, dime a dónde quedo con mi vida. Aleluya, si a dónde me dirijo. ¿Qué va a pasar conmigo, Abashakia, Abashaya? Y el Señor mostrando, oh, gloria a Jesús, aleluya. Te estoy llevando y te estás sintiendo bien, aleluya. Tu corazón alto está en la casa de Jehová. Ven a tus hermanos, gloria al nombre del Señor. Oh, donde te sientes en familia. Aleluya. Aleluya. Oh, gloria a Jesús. Hoy el Señor te retoma de nueva fuerza para que puedas seguir adelante. De una carga grande en sus hombros, una carga grande en sus hombros, y hoy esa carga se va. Hoy esa carga la entrega y la deja aquí. Entrégasela a Dios, aleluya. Esa carga.